Continuando con las informaciones, un tiroteo registrado en el sector El Elegido en Santiago dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas, entre ellos mujeres y niños, cuando fanáticos del equipo de baloncesto de Pueblo Nuevo celebraban el triunfo con una caravana. Nuestra compañera Jenny Acevedo desde Santiago con los detalles. Veamos. El Ejido, cuando fanáticos del equipo El Sameji recibieron a pedradas y botellazos la caravana que celebraba el triunfo del Club Pueblo Nuevo. Los disparos y el desorden provocaron la presencia inmediata de equipos SWAT de la policía. En el incidente resultó muerto Miguel Aristides Silverio Polanco, de 38 años, quien fue impactado de bala supuestamente por parte de un agente. ¿Cómo fue? Hay una muchacha herida y la operaron anoche. Y se le metió al medio para que no lo mataran a él. Dicen que fue un muchacho de Pueblo Nuevo, que está interno aquí mismo, como dicen que fue un SWAT. Dentro de los heridos se cuentan Mayelis López Santos, Joshua Isiano, Maribel Altagracia Céspedes y un menor de 11 años. ¿Qué pasó? ¡Un tiro me dio! ¡Me dio un tiro! Los agentes penetraron a negocios y residencias en busca de los implicados en la balacera, resultando 5 personas apresadas. Han sido investigadas 5 personas. El primero de los internos, que es Joshua José Isiano Ramos, le fue ocupada una pistola calibre 25 sin ningún tipo de documento. Los heridos fueron trasladados al Hospital José María Cabral Ibáez, donde se recuperan. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias, Telemicro. En otro tema, senadores favorecen que sea el presidente Danilo Medina quien determine qué decisión tomará contra la empresa minera Barrigold. Todos los detalles con Mayra Bando. La decisión de los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de someter un proyecto de ley para gravar las ganancias de las exportaciones de minerales no es bien vista por senadores y algunos diputados. Entienden que los diputados no deben adelantarse a las decisiones del Poder Ejecutivo, que es quien lleva las negociaciones. Cualquier iniciativa de un proyecto sobre el gravar los beneficios excesivos debe ser remitido por el Poder Ejecutivo y el Gobierno. Por la complejidad de ese mismo proyecto, por los expertos que deben trabajar. El gobierno tiene en sus manos de una manera firme esa negociación y la culminará. Yo pienso que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Están inventando ahora, sometiendo proyectos de ley para tratar de ser más eficientes que el Poder Ejecutivo, que es quien ha estado conduciendo con eficiencia este proceso, tratar de ser más papita que el Papa. La Comisión de Hacienda de los Diputados advierte que si esta semana no hay una decisión de la Barri de renegociar el contrato, someterán el proyecto. Tendrán que, si no acceden a la buena, van a ceder a la mala. Nosotros vamos a someter el proyecto y lo vamos a obligar vía una ley, entonces que le paguen al Estado Dominicano el dinero que le están robando de una manera fraudulenta. De acuerdo a informaciones, se espera que en las próximas horas, desde la Casa de Gobierno, salgan noticias con relación a la empresa canadiense que explota la mina de Pueblo Viejo en Cotuí. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El doctor Antonio Cruz Giminián, aspirante a la posición de defensor del pueblo, dijo que espera ocupar esa posición para continuar sirviéndole a la ciudadanía como lo ha hecho hasta ahora. Al asistir al Congreso, donde sería entrevistado por la Comisión del Senado, Giminián, ampliamente conocido por su filantropía, descarta que al convertirse en funcionario se vaya a burocratizar y por ende limitar el acceso a los ciudadanos hasta él. Hacer lo que siempre he hecho. Defender al pueblo, solo que de llegar a ser defensor del pueblo, tengo un radio de acción más amplio, tengo más recursos, tengo función oficial que no la tengo. Pero ¿qué es lo que he hecho? Está en los desastres naturales, cuando se le viola un derecho a un ciudadano, eso, seguir haciendo lo que hemos hecho. Giminián defiende esta nueva figura y llama a los dominicanos a conocer la ley sobre la misma.
Bueno, y sin consenso y sin fecha para reunirse, así continúan los empresarios y los trabajadores. Los sindicalistas buscan el apoyo del Congreso Nacional para debatir el proyecto de ley que aboga por el reajuste de los salarios para los patronos. Dicen que esto es violatorio. Rosanny Zapata nos ofrece todos los detalles. Tras la primera reunión del Comité Nacional de Salarios, los sindicalistas se levantaron de la mesa de diálogo, según afirman, por la actitud insensible del sector empleador, que propone un aumento de solo un 9.22%. Hoy inician una nueva lucha. Se trata del proyecto de ley de la autoría del senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, que plantea la modificación a la escala salarial. Aboga por un aumento de un 25% para el salario mínimo y un 30% hasta los 50 mil pesos. Nosotros vamos con el objetivo de impulsar la aprobación de ese proyecto, porque después de todo, a nosotros nos conviene más que la propia discusión en el escenario del Comité de Salarios. Si partimos de que en el Comité de Salarios solo se pueden discutir las tarifas mínimas, y a nosotros nos interesa un aumento que sea más abarcador. La propuesta que hizo el sector empleador en el Comité Nacional de Salarios significa un aumento pírrico del 9.22%, que nosotros bajo ningún concepto vamos a aceptar. Nosotros no podemos hacer un aumento salarial un 100% por encima de la inflación, o sea, eso no le cabe a nadie en la cabeza, sobre todo ante una reforma tributaria que apenas empieza ahora en diciembre. Pero Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana, afirma que este proyecto de ley violaría la Constitución, los acuerdos internacionales y el derecho a la libre empresa. Nosotros hemos enviado una comunicación al Senado indicando desde la violación a la Constitución y sobre los derechos fundamentales de la libre empresa. Copardón advierte que el diálogo es la única solución para el conflicto, mientras los trabajadores están dispuestos a lanzarse a las calles. Que esa actitud de ellos, ese comportamiento, va a traer como consecuencia un nivel de movilización que va a ir desde la vigilia, los piquetes, la marcha. Estamos también preparando algunas acciones de protesta en el interior del país para los próximos días. Y no vamos a retornar al diálogo hasta tanto el sector empleador no haga una propuesta que se corresponda. Esta mañana estuvieron reunidos secretarios de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y abordaron el reajuste de salario para los empleados del sector público, pensionados y jubilados. El sector sindical se reunirá el próximo viernes para definir las manifestaciones a desarrollar en procura de lograr la demanda de un 30% de aumento salarial. Rosanny Zapata, Noticias Telemicro. El presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, Pedro Matos, dijo que lamentablemente la Cámara de Cuentas no es una institución que se debe al pueblo. Matos, entrevistado en el programa matinal, dijo que la Cámara de Cuentas no tiene ni el presupuesto ni el personal para auditar todas las empresas del Estado y que para ello tienen que contratar firmas auditoras externas. Para hacer las auditorías, que ellos por falta de personal o falta de presupuesto o porque no esté programada dentro de su programación, valga la redundancia, puedan hacer efectiva esas auditorías. El presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados se quejó de que la Cámara de Cuentas no haya realizado una auditoría con los elementos suficientes para poder condenar a funcionarios corruptos. A su juicio, se necesita una Cámara de Cuentas que pueda auditar todos los poderes del Estado. El presidente de Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, afirmó que no le sorprende que Venezuela haya ratificado el acuerdo Petrocaribe, ya que la solidaridad de esa nación con los pueblos latinoamericanos está basada en principios. Mejía, entrevistado en el programa matinal, criticó que algunos malos e indignos dominicanos boicoteen constantemente ese acuerdo. El problema de la solidaridad que practica Venezuela es basado en un principio, no una visión mercantilista. 25. En una parte, Miguel Mejía volvió a criticar las aspiraciones de Temístocles Montás, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pues a su juicio el gobierno está comenzando, además, porque este no garantiza la unidad del bloque progresista.
En un lamentable hecho, una menor de apenas 17 años recibió un cartuchazo por la espalda en un altercado ocurrido en un centro de diversión del sector Camboya en Santiago, luego de que se originara una discusión entre el victimario y el novio de la occisa. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos cuenta los detalles de esta tragedia. En medio de gran dolor son velados los restos del adolescente Eloy de Altagracia Canela Rodríguez, quien recibió un cartuchazo por la espalda que le perforó el hígado y un pulmón. El hecho se registró próximo a las 3 de la madrugada de este lunes. Yo era un estudiante de 17 años, que apenas va a cumplir 18 ahora, el 17 de este mismo mes. Y yo quiero que el jefe de la policía ponga carta en el asunto y que resuelva este problema. Esto empezó como una pequeña discusión, asuntos personales. Pero ellos tiraron indiscriminadamente. Parientes y residentes de la barriada indignados solicitaron que el caso no quede impune, pues Eloida era una joven estudiante muy querida por todos. Se condene a 30 años, porque esa muchacha es una estudiante del barrio de Camboya, querida por el barrio entero. En torno al caso fueron detenidos el novio de la víctima, Henry Agustín Jaques, de 23 años, y el nombrado José Miguel Baret Peña, en tanto se activa la búsqueda de otros jóvenes más que participaron en el hecho. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Tras el fracaso de las negociaciones en el seno del Comité Nacional de Salarios, las centrales sindicales tocarán las puertas del Congreso Nacional en procura de la aprobación de una ley que eleve los salarios de los trabajadores. Diana Encarnación nos ofrece esta y otras informaciones económicas. Los empresarios y las centrales sindicales no lograron ponerse de acuerdo el pasado jueves en el seno del Comité Nacional de Salarios para un reajuste de salarios del sector privado. Los patronos proponen un alza de 27 pesos al día y los trabajadores piden una mejora del 17%. Tras este fracaso en las discusiones, los representantes laborales acudirán la tarde de este lunes a partir de las 3 de la tarde al Senado para discutir un proyecto de ley que plantee elevar los salarios mínimos a un 30% y un 25% hasta los 50,000 pesos en el sector privado. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos anunció que están muy avanzados los trabajos de construcción de la presa de Cana Chapetón en Montecristi, que irrigará 24,000 tareas dedicadas al cultivo de diferentes rubros. Los productores de Montecristi aseguraron que la presa Cana Chapetón contribuirá a resolver el problema de la falta de agua potable en la producción. Y finalizamos con el precio del dólar, el cual se cotiza en las agencias comerciales a 41 pesos la compra y 41,15 la venta. Mientras que el euro se comercializa a 53 pesos la compra y 54,40 la venta. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Se suspenden y encarcelan mayor acusado de golpear motor.